Bueno, pues una reunión de una sociedad científica tiene varios objetivos. El primer objetivo es el lugar donde se presentan las novedades más importantes en cuanto a técnicas quirúrgicas, en cuanto a la industria, qué novedades tiene. El segundo objetivo es la formación. Cirujanos españoles necesitamos aprender, necesitamos formarnos y este es el momento y el lugar para adecuado para hacerlo. Y el tercer objetivo es un punto de encuentro para ver a antiguos compañeros, para ver a compañeros de la residencia, antiguos jefes, gente que ha trabajado en otros sitios y es un punto de encuentro para hablar los pasillos y entablar relaciones. Este año el tema que a mí me importaba poner y subrayar era el tema de la innovación tecnológica. La innovación tecnológica sobre todo en cirugía, evidentemente, pero aplicada a la cirugía de mínimo acceso. Todo lo que tiene que ver con la cirugía laparoscópica, menos robótica, pero también, y todas las tecnologías de la imagen, etcétera, que están llegando, son muy importantes. Importantísimo para nosotros que toda aquella gente joven, que al fin y al cabo es el futuro de esta asociación, pueda disfrutar de becas de este tipo para formarse mejor en aquellos ámbitos donde lo crean oportuno. Bueno, nos llevamos el conocimiento y sobre todo la reunión de 1.000 cirujanos, más de 1.000 cirujanos españoles que, bueno, pues que están intentando mejorar la profesión en España y que, bueno, pues que creo que lo estamos consiguiendo y hay muchos datos de técnicas nuevas, de avances en cirugía que creo que esto es lo que venimos aquí a hacer. Vemos proyectos nuevos, vemos iniciativas que se hacen en otros hospitales. Tú en el día a día estás muy metido en tu hospital y aunque hoy en día con internet tienes acceso a muchísima información, pero el verlo, verte con tus compañeros, ver lo que se está haciendo pues en el hospital de enfrente o del otro lado sirve para muchas iniciativas y muchos proyectos. Yo por lo menos cuando vuelvo de aquí normalmente vuelvo con un entusiasmo renovado. Luego muchas veces las cosas se quedan en el tintero, pero vuelves con entusiasmo renovado de emprender nuevos proyectos.